Hi guys, today I'm going to be talking a little bit with you guys because of the mail that I've been receiving from friends that wanted to know how I'm doing, and if I'm alright and things like that. I wanted to share how I'm doing. And when I'm talking, I will show you guys a couple of designs that I've been doing, practicing. So, I'm doing fine. My allergy is under control right now. I went last week to my dermatologist. They changed my medicine again. And I have to do a 3-day test that they want me to do. Hola chicas y chicos, hoy les quiero hablar un poco de cómo estoy. Como tengo unas amigas que me mandan mensaje y quieren saber cómo estoy, decidí hacer este video para dejarles saber cómo estoy. Ahorita estoy bien, mi alergia está bajo control. Ayer, la semana pasada tuve que ir al dermatólogo y me cambiaron la medicina otra vez y tengo que ir a hacer nuevos exámenes que me van a durar 3 días en hacerlas. Tengo que ir 3 días al hospital para hacerlas, así que les estaré dejando saber cómo va eso. I have to go 3 days to the hospital to do the test. These tests are for really explicit for people with allergies of acrylic. So I don't know how different it is from the ones that I already did. No sé qué diferencia hay entre este examen es con los que ya yo hice. Así que I have to go 3 days in a row to the hospital. They will put some stickers on my body to see how my allergy progress with those acrylic tests. So I will let you guys know how that goes. I've been practicing a lot with my 3D when I'm bored. So, and I've been I want to show you guys the nails that I did with those 3Ds. I don't consider these 3Ds anymore because they are standing flowers. I love to make flowers. It's my passion. Every time when I have a paper, I make draw flowers on them. Les voy a mostrar también unas de las cosas que estoy haciendo cuando me estoy aburriendo. Hice también unas para el para sorteos y no son muchas las cosas que hago, pero estos son, no los considero como 3Ds porque son flores levantadas, y esta es una de ellas que es una flor más grande y una pequeña por acá. This is a big flower and a smaller one. I love making flowers. So, and this is another one. Y este es un otro. The leaves are standing up. Los ¿cómo se dice? Las hojas están paradas en vez de dormidas, las flores también. This is another one. Y este es otro. This is a big rose, a purple rose. All the leaves are standing up, if you can see. Esta es una rosa morada. Las hojas los hice levantadas, como pueden ver, no están planas en la uña, pero levantadas.
And this one. The leaves are standing instead of laying down. So, I want to keep practicing because I want to get better in making these types of 3Ds. I love making these types of 3Ds that they're standing up. For me, this is not a 3D, but a 5 or 4D. So, I know there are a lot of people that are making them. So, I want to be in that road. So, yo no considero esto como el 3D porque el 3D es un poco más dormido y esto es como el 4 o 5D. Hay muchas personas que lo hacen y yo quiero estar en esa categoría y ponerme mejor con lo que hago. Así que seguiré practicando. Y una de las personas que me anima mucho es Cutie Nails. Me gusta el trabajo de ella y ella me da mucho coraje para seguir practicando mis cosas. I love doing this. And I think I'm gonna go further with it. And I have a beautiful friends that that give me the courage and the spunk, the fight to do this, to go ahead with doing this type of 3Ds, and that's Cutie Nails. And I like her work. She's a great friend, and she does amazing 3Ds. So you go, if you're not subscribed to her, go check her channel out. She is really awesome with what she do. So this was my chit chat with you guys. You can see my hair is also growing out. I have my gray hairs showing also. So, mi pelo está, como pueden ver, es un mes y tres semanas casi, ¿no? Un mes y dos semanas y pico, creo. Y mi pelo está bien crecido ya y tengo mis canas aquí adelante, por atrás, todo lo pueden ver. Y estoy muy tranquila como van mis cosas ahorita y no voy a apurarme para hacer mis uñas. Y bueno, también dejo que las cosas caminen como andan, así que les tendré informado de cómo van mis exámenes cuando lo estoy haciendo, así que estén pendientes y gracias por informar sobre mí y por ser buenos conmigo. Y hasta la próxima y que Dios las bendiga. Thank you guys to the ladies that inform about me and wanted to know how I'm feeling, how I'm doing. So I appreciate that. I love you guys for doing that. So thank you so much. And I will keep you guys informed about my test. And to the next time in the next video. Bye.